todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa, y bienvenidos a este nuevo tutorial de maquillaje. Se lo prometí cuando subí la reseña de esta paleta de Natasha Denona, su Love Palette, que ella sacó, digamos que para el día de San Valentín. Incluso mi reseña yo se la subí el día de San Valentín, el 14 de febrero, así que pues si todavía les interesa esta paleta, si les gustaría escuchar mi opinión sobre ella, vayan a ver ese video. Y en ese video les prometí hacer un look, al menos un look, con esta paleta, que me parece perfecta no solamente para el día del amor y la amistad, sino que para la primavera y el verano, por sus tonos, obviamente, que puedan hacerse algo menos rosa y más ahumado, más oscuro, digamos así, más sexy, por así decirlo. Pero por sus tonalidades, al menos algunas de ellas, me parece una paleta perfecta para la primavera y verano. Y pues nada, este es el maquillaje que yo hice para, como de ejemplo, digamos así, con los tonos que vienen aquí. Obviamente no usé todos, solamente algunos. Les vuelvo a mostrar la paleta, y pues es uno de los maquillajes que me gusta hacer, tanto con esta paleta, de un maquillaje dulce, un maquillaje como de algodón de azúcar, como yo lo llamo, tal vez un maquillaje como de Barbie, no sé. Y aparte, este maquillaje se lo quise hacer por la sombra morada que usé, para que vean que lo que les comenté en la reseña, que es una sombra un poquito difícil de trabajar. Tienes que encontrar una buena herramienta, digamos así, para usarla, pero al final se ve preciosa esa sombra morada. Así que bueno, si les gustan estas tonalidades o este maquillaje, obviamente espero que se queden a ver este video. Y